Buenas noches. Shakira y Sofía Vergara fueron elegidas hoy como dos de las mujeres más influyentes del mundo. Hola, bienvenidos a las noticias del espectáculo y la cultura. Jennifer López ahora será escritora. En octubre lanzará su libro True Love. Esta semana, el abuelo de la cantante Selena habló en exclusiva con el Interview Channel sobre el lupus que padece su hija. Aquí sus declaraciones. Un fuerte golpe en la cabeza recibió el actor Brad Pitt. El incidente ocurrió durante el estreno de Maléfica. Y no podemos irnos sin música. Colombia presentó ante la UNESCO la solicitud para que el vallenato sea considerado Patrimonio de la Humanidad. Excelente noticia. De aprobarse sería a partir del próximo año. Y no paran los escándalos con Justin Bieber. Ahora fue acusado de robo. Y les presento el nuevo libro del escritor Jorge Franco, ganador del premio Alfaguara 2014, El Mundo de Afuera. Fue uno de los libros más vendidos en la reciente FILBO, Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este año se ha dedicado a Octavio Paz, quien recibió el galardón en 1990. En el Palacio de Bellas Artes se realiza esta obra un coloquio sobre uno de los pensadores contemporáneos más importantes. Así es, Diana, pues estamos a la expectativa. Los 210 escritores aspiran este año a ganarse el Premio Nobel de Literatura. Pero más adelante te tendré más información. Mientras tanto, continúa tú con más información. Y vamos a Cali porque allí comienza mañana el Festival Internacional de Danza. Diana nos tiene toda la información. Michelle Obama abrió la Casa Blanca a los niños para promover la enseñanza musical de las escuelas. La madrina del programa será Jessica Parker. Y al cierre los dejo con los 5 libros más vendidos en Colombia. Recuerden que es tiempo de leer. Nos vemos mañana. Que descanse. Gracias por elegirnos. Nos vemos en la emisión central de las 8 de la noche.